Tengo muchísima luz en la voz. Brilla mucho porque tiene muchísimo metal. O sea, para poder hacer un símil con palabras, al tener mucho armónico y mucho metal, pues que como que inunda todo y brilla, y quizás no es un color, más bien esa punta que te llega, ¿no? Yo es que tengo un problema, yo me oigo y soy muy perfeccionista y no me encanto. Que se entienda bien esto, siempre quiero más. Decía Alfredo Kraus, al que yo, como casi todos mis compañeros, admiramos muchísimo, que para ser cantante lo menos importante es la voz. Así decía, no sé si decía que era, no sé exactamente la cifra, pero un 90% de inteligencia y un 10% de voz, o sea que... Aparte de eso, el canto lírico requiere muchísima ejercitación física. Nosotros cantamos con el diafragma y todo eso es una gimnasia diaria y un desarrollo importante físicamente, sí. No solo se canta con la voz. ¿Qué tengo de diva? Pues yo qué sé, porque es que hoy en día los divos no... ya no se estilan, no se lleva eso, no se lleva. Entonces, de diva, bueno, que en el escenario soy bastante cabezota, yo no sé decirte lo que es. Que en el escenario a mí no me hace sombra a nadie. La última vez que yo estuve en esta casa fue nos invitaron a visitarla. Yo he venido aquí muchísimas veces con el colegio, con amigos, a que la vean y tal, porque ya te digo, esto es un poco la casa de todos los granadinos y nos sentimos muy orgullosos. Entonces resulta que Ainhoa Arteta, que mi compañera y mi amiga, cantaba en los festivales de Granada. En el Carlos V hizo un recital con compositores, canciones que compusieron para el aniversario de las 7 canciones de Falla, y entonces nos invitaron a visitar la casa y vine con ella. Y bueno, como ella es tan espontánea, tan maravillosa, y las dos estamos un poco así, aquí vinimos con el pianista, se puso a tocar Granada y nos picó la cosilla y empezamos a cantar aquí las dos. Y la verdad es que fue una experiencia muy chula, porque bueno, emociona cantar Granada con el piano del maestro Falla en su casa. Pues bueno, eso tampoco es un lujo, ¿no? No sé, porque es que ha sido un desarrollo, una cosa como muy que ha venido sola, ¿no? Porque yo vengo cantando desde que tengo uso de razón. Empecé en el coro muy pequeña, con 11 años. Ahí fue donde una profesora dijo, venga, esta niña tiene que estudiar piano, esta niña tiene que formarse. Y ya con 14 años, pues las primeras cosas que hice aquí en Granada con la banda municipal y poco a poco, no lo sé, no tomé conciencia. Yo sabía que cantaba, pero mucha gente me lo pregunta. ¿Tú cuándo decidiste dedicarte al bel canto, a ser soprano? Pues no lo decidí. Vino solo, me metí en el conservatorio, encontré a una maestra que me dijo, ve con mi maestro que está en Córdoba, y mi maestro, una vez que ya íbamos trabajando, ve a concursos, y en los concursos encontré a mi agente, o sea, vino todo como muy el destino, pues sería, y ahora ya estamos en otra etapa de la vida,
y veremos el destino por donde me lleva. Pues en esta habitación, en este pequeño salón que estáis viendo, ha estudiado Mariola desde el año 1996 toda su carrera. Y aún ya terminada y eso y siguiendo cantando, pues de cuando en cuando viene por aquí para que repasemos alguna obra nueva que tiene que debutar o alguna cosa por el estilo. En aquel sillón que se ve allí en el fondo ha dormido Mariola muchas siestas. Por encima de todo, y esto es lo que creo que hay que destacar y admirar más de ella, es la inteligencia. Mariola es una persona inteligentísima. Todos los seres humanos tenemos los mismos órganos fonadores, todos tenemos unos pulmones, una laringe, unas cavidades de resonancia, pero lo que no tenemos todos es la misma inteligencia. La inteligencia que es la que hace que nosotros manejemos perfectamente los órganos fonadores que tenemos. Mariola era inteligentísima. Lo que en cualquier persona, en cualquier alumno de canto, se consigue a fuerza de mucho tiempo de clase, repetir muchísimas cosas, muchísimas veces las cosas y tal. En Mariola eso no se daba. Yo le decía, es esto así, y lo hacía, y no había que repetírselo más. Son unas condiciones privilegiadas. Pero hay una frase que él me dijo las primeras veces que yo empezaba a trabajar con él. Yo llegué con él con 17, 18 años, el verano de COU, me acuerdo perfectamente, a Córdoba, con un calor horroroso. Y claro, yo llegué con la voz blanca, muy, muy natural, muy virginal. Y él me decía que el canto es fe ciega en resultados inciertos. Y esa frase me ha acompañado y me seguirá acompañando durante toda mi carrera. Eso es algo que yo les suelo decir a casi todos mis alumnos, sobre todo los que veo que tienen posibilidades, ¿no? Uno tiene que estudiar para llegar a ser el número uno. Luego lo más normal es que no se llegue, pero hay que ir hacia ese ideal. Por definición, el ideal es inalcanzable, pero hay que tender a él. Entonces tenemos que tener una fe ciega en resultados inciertos. No sabemos nunca dónde vamos a llegar, pero como no estudias con esa fe, es que no llegas a ningún lado. El maestro Akar fue el desarrollo lógico de mi naturaleza, ¿eh? Y todo lo que hoy en día soy se lo debo a él. Un concierto que hizo Mariola en Jaén, en el auditorium de la Universidad de Jaén, estaba el famoso matador de toros, Curro Romero. Curro Romero no había oído cantar nunca a Mariola, me parece que era la primera vez que la oía. Y cuando ya terminó el concierto, estábamos todos allí felicitándola y eso, pues se acercó Curro Romero y la felicitación que le hizo fue: no te queda nada que viajar. Eso me queda a mí grabado, me acordé muchísimo con el tiempo, porque era muy expresivo y así ha sido, lo que ha viajado y lo que seguirá viajando. La primera vez que escuchamos cantar a Mariola creo que fue en el año 90, ¿no, Curro? Más o menos, que acababa de morir Alfredo Kraus. Sí, tú tenías mejor memoria que yo. Y le dieron un homenaje a Alfredo, fue Jaén, ¿no? Jaén. Entonces un amigo muy, muy amigo de Alfredo, que es médico, otorrino, y lo seguía, iba siempre con él, conocía a Mariola, ¿no? Y organizó un homenaje allí en Jaén. ¿Te acuerdas? Era médico, y era el médico y amigo de Alfredo Kraus. Entonces nos llamó que iban a hacerle un homenaje en Jaén. Y que iba a cantar Mariola. Y que iba a cantar una chica de Granada, que la escucháramos, que verá que... ¡Qué maravilla! ¡Qué artista más grande! Y efectivamente, nos quedamos muertos de impresionados de la voz de ella. Y Curro, ¿tú te acuerdas lo que le dijiste a ella? Sí, yo le dije: Mariola, vete preparándote porque va a viajar muchísimo por el mundo. Sí. Señal, porque tenía, ya se le veía unas cualidades natas y grandes. Nos hicimos bastante amigos de ellos, ellos son mucho más jóvenes.
pero la seguíamos donde podíamos, ¿verdad? Pues... Oh, un encanto. Además, son de las personas que le gusta estar uno cerca de ellas, porque tiene un sentido de la gracia y tiene de gracia. Y ya como artista juega con la voz, la pone donde quiera, en las nubes, abajo. Hace unos cambios de voz preciosos. Sí, sí. Él ve el canto, ¿no? Muy como hacía Montserrat, ¿no? Caballé, pero es fuera de serie ella, su marido, su familia, todo. Si te digo Traviatamiento, Lucía es el más difícil. Para mí es el más difícil. Por todo, por la psicología del personaje, por la vocalidad, en completo, ¿no? En conjunto, porque yo me considero una soprano que interpreta mucho. El bel canto normalmente suele ser un poco frío, porque técnicamente es de lo más complicado que puede haber. La música está muy desnuda, no hay tanta fuerza pasional como puede utilizar Puccini, que te lleva al sentimiento. Él solo ya te manipula y te lleva a lo que debes de sentir. Ahora hay que llorar, pues Puccini lo hace. No necesita nada. Sin embargo, en el bel canto es el intérprete el que consigue emocionar, ¿no? En el bel canto es el que lleva la batuta, es el intérprete. Y aunque el maestro tiene que estar ahí, que no se me moleste ninguno. Pero es verdad que el bel canto necesita mucho corazón para poder llegar al público, porque si no se queda solamente en dar nota, y no somos maquinitas ni robots. Por lo menos esa es mi manera de ver el bel canto. Y yo me doy muchísimo, y Lucía era terrible. Había momentos en el área de la locura que estaba en otro mundo paralelo, o sea, no había... No te sé explicar, había un momento con la flauta en el que se creaba una simbiosis total de mis armónicos con el instrumento que estaban tocando abajo en el foso, y como un hilo de nylon transparente que llegaba de mi garganta a los dedos del flautista. Era algo que con palabras, yo estoy intentando explicarlo con palabras, pero se queda muy vacío. Pero hombre, destacaría quizá la Lucía, ¿no? Lucía Lammermuir, que yo creo que puso a todo el mundo llorando en el teatro, vamos. Era una cosa tremenda su interpretación, en La Maestranza, en Sevilla, recuerdo. Era impresionante. Pero también destacaría lo que me imagino que ha sido para ella su primera actividad profesional. El Retablo de Maese Pedro, con 12 años, con la Orquesta Ciudad de Granada. Muerta de miedo, y le teníamos que envolver como si fuera una momia, y se soltaba de esa atadura y se ponía a cantar. Y ella lo recuerda como un momento espectacular, pero ahí se demostró ya que había madera de una gran artista. Ha tenido momentos estelares y espero que pronto volvamos a tenerla con la orquesta. Como mágico, por ejemplo, bueno, pues la noche que yo he vivido en el Carlos V de la Alhambra o en los Arrayanes, eso no se vive en ningún sitio nada más que ahí. Lo que yo he vivido en el Liceo de Barcelona, con papelitos de confeti con mi foto que caían del cielo después de Lucía, toda emocionada, porque son títulos que te arrastran, ¿no? Te llevan, se llevan un trozo de tu alma. Pues cayendo papeles con de muchos colores, de confeti, con te queremos, te estimem, ti vogliamo bene, tengo algunos guardados. Ese público lo llevo en el corazón,
Y luego también me tengo que quedar, obviamente, con el público de la Maestranza de Sevilla, porque he vivido noches que ya no eran mágicas, es que eran apasionantes. O sea, se queda corto lo que uno puede sentir en un teatro, en un marco incomparable como puede ser la Alhambra, pero luego que se lleven un trozo de tu corazón es como muy difícil, y eso me ha pasado en el liceo, me ha pasado en la Maestranza. De noches increíbles, pues terminando Traviata o Lucía, que son títulos que realmente te sobrecogen, y el público, pues es que yo eso no sé si lo volveré a vivir, porque fue maravilloso. El disco que grabamos aquí en el patio de los Arrayanes, que fue todo un disco en directo, que lo hice con una discográfica granadina que me llena de orgullo, con IBS, Classical. Además, son la gente que lo lleva fueron profesores míos en el conservatorio. O sea, hay una serie de cosas que se unen, y la magia de aquella noche, todo con música alhambrista, con Debussy, con Ángel Barrio, un autor granadino, todo con letras relacionadas con la Alhambra, ese estanque inmenso con esa luna que salió, no sabíamos si podíamos hacer el concierto, estaba a punto de llover. O sea, hay muchas cosas que también canté tres o cuatro coplas, Ojos Verdes, Tatuaje, el Alhambra, o sea, muy intenso y muy que me llegó muchísimo. ¿Tú sabes lo que es para una flamenca, con la dificultad que siempre tenemos los flamencos de...? Tú sabes que los flamencos no tenemos técnica ninguna. La tenéis, pero no lo sabéis. Bueno, cuando yo te escuché a ti por primera vez en tu terreno, en el Manuel de Falla también, que fue un concierto de Mozart. Sí, un concierto de Mozart. Yo estaba así. Ni aplaudía ni nada, porque no reaccionaba, se me quedó la sangre ahí. Ya ves tú que Mozart es durito, ¿eh? Según para qué público. Es duro. Pero de verdad tiene una facilidad. Ay. Y tiene. Bueno, yo supongo que no será fácil. Es lo que tiene, claro, que aparecer. Es lo que tiene que aparecer. Pero lo que yo pienso, claro, de claro. Ti, que tiene facilidad. Sí, claro. Y no lo es. Pues lo mismo te digo. Yo me de verdad que cuando te escucho me quedo muerta. Me deja muerta. De hecho, yo antes la lírica. Por supuesto que la admiraba, pero bueno, admira lo típico a María Callas, a Pavarotti, que es lo más explosivo, lo más fácil. Sí, que, ¿no? que es más accesible. De escuchar, ¿no? Pero luego cuando te conozco a ti me doy cuenta que no todo. Es como cuando alguien se arrima al flamenco por primera vez y dice, no, es que yo me arrimé al flamenco escuchando... a Loli Manuel, ¿no? Que fueron una figura muy importante en el trasvase de agua, ¿no? Sí, de las generaciones. Y a través de ello, después he descubierto a Caracol, a la Niña Los Peines, pues eso me ha pasado a mí contigo. ¿Tú te acuerdas
el día que cantamos Ojos Verdes juntas. No me voy a acordar, en el auditorio, pero aquello es que fue una cerrona. Me llama, me dice, mira, tú te atreves a subirte conmigo al escenario, vamos a cantar. Pues digo, ¿qué dices? Pues si yo voy a verte, pues si yo voy a aplaudir, yo no voy a hacer nada que no sea. No, 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 tú vente media horita antes, que va un cuarto de hora antes, lo miramos. Hacemos bichas. ¿Qué más da? Tú más ficha que yo, porque tú no sabías dónde te estabas metiendo, yo tampoco. Pero yo como me apunto un bombardeo. Pero a la gente de la ONG le encantó. Pero y la vuelta que tuve que dar, que yo decía, es la BD, como me caiga por la escalera, que me caiga. Y tú que te caes bastante a menudo. Esas escaleras que además de ese de Manuel de Falla, que son como que sí, como que no, cuando llegué con las piernas temblando, yo no sé ni lo que canté. Ahora, gustó muchísimo, ¿eh? Fue precioso. Buah, qué experiencia, qué bonito. ¡Qué bonito! Yo me quedé prendado de tus Ojos Verdes en casa del maestro Curro y de Carmen. ¡Ay, pero porque es que tú sabes que al maestro le gustan mucho Ojos Verdes! Claro, que era su cumple, era el cumpleaños del claro maestro. Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Y entonces ya ves tú, pero si yo con todo el respeto para la copla y para lo hice pues con todo el cariño. Porque yo cantar la copla la canto como si fuera Falla. O como si fuera Albéniz o pues un compositor español y ya está. Y la llevo a mi terreno, tengo un poquillo de cosilla y me gusta. A mí también. Y luego hubo el último cumpleaños de Curro, ¿te acuerdas de Curro? Que vino ya a cantar. Ah, también claro. Estaban claro. Los flamencos. Y fue precioso. Fue una maravilla el cumpleaños tuyo de los 80. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y cantó de maravilla, es que fue. Fue muy bonito aquello y cantó Aurora Vargas con Ainhoa y fue un. Digamos especial, sí. Y Marina también cantaba, y Mariola, o sea, fue un día muy especial. Paco Cepero, estaba todo flamenco y ópera juntos, fue impresionante. Bueno, Poveda también, yo, estábamos todos. No me lo esperaba y lo viví de una manera como muy. Decía, hola, a mí, como que no me lo creía. O sea, que no iba conmigo, ¿sabes? Era. Demasiado grande. Digo, pero ¿yo qué he hecho para esto? Y luego decía, digo, pues me alegro mucho porque la lírica en Andalucía tiene grandes raíces, grandes intérpretes. Y ya no pensaba en mí, pensaba en darle visibilidad a la lírica andaluza. Entonces pensaba en todos mis compañeros andaluces que salen fuera de Andalucía, que se van al extranjero, que se lo curran. Cuando a mí me dijeron que las dos personas únicas que tenían de la lírica la medalla eran Pedro la Virgen y Carlos Álvarez, o sea, yo decía, qué mayor orgullo que este, yo eso no lo voy a vivir. Es que es un reconocimiento tan grande que solo puedo estar agradecida. No nos damos cuenta, pero los años pasan muy deprisa. Y a mí me hubiera gustado que Mariola hubiera aguantado más tiempo en el registro más agudo. Sin embargo, claro, las circunstancias ya sabemos cómo son. Si a ti te ofrecen cantar una ópera preciosa, con la que tú vas a disfrutar enormemente, aunque no sea exactamente de tu voz, que sea un poquito más grave, vuelvo a lo que decía antes. Mariola es una persona inteligentísima y con la voz que tiene, ha cantado obras quizás no muy adecuadas a su voz antes de tiempo, pero la ha cantado maravillosamente bien. A mí me gustaría que ella se consolidara en esas dos facetas. Una, que continúe siendo una persona que sabe manejar muy bien su voz y su carrera, que continúe cosechando éxitos y siendo embajadora de Granada y de Andalucía por todo el mundo y siendo reconocida como una de las sopranos más punteras españolas, pero también como difusora de la música culta entre el gran público.
tiene esas dos facetas que me gustaría que consolidara y que nos ayudara, y que nosotros le ayudemos a ella en los nuevos proyectos que está continuamente realizando. No sé si sería feliz sin cantar. Quizás nunca dejaría de cantar, pero sí a lo mejor tan públicamente, o eso es una cosa que lleva uno dentro, ¿no? Y no puede decir, ahora no canto, no creo que pudiera hacerlo, pero sí vivir de una manera más cotidiana, no lo sé, a lo mejor, no lo sé. Hoy estoy aquí y mañana Dios dirá. Yo inauguré esto cantando canciones de Lorca, no sé si canté 4, 5 o 7 canciones de Lorca, saqué Castañuelas, hice Las Sevillanas con las Castañuelas, que las sevillanas... ¡Qué completica eres! Pero es que yo las castañuelas, tú sabes que a mí me encantan, pero las voy a perfeccionar, ¿eh? Pero yo estaba embarazada de mi niño y lo recuerdo emocionada y tal, porque yo creo que como las canciones de Lorca lo han hecho tantas veces y tal, yo nunca las había cantado, pero claro, era inaugurarlo con ellas, pues ya te digo, no sé si canté La Nana, La Sevillana, no, la gente las toqué, la Zorongo, no, las más así conocidas. La baladilla de los Tres Ríos. Esa no la canté, ¿no? Yo. Esa no la canté yo. Yo canté las que armonizó, canciones antiguas que él armonizó. Y, pero bueno, la de las Tres Morillas es la baladilla, ¿no? Tres morillas me enamoran en ahí. Ay, San Fátima y María, tres morillas tan lozanas, y van a coger manzana, y allá van las cogidas en Jaén. Ay, San Fátima y María, que lo ha hecho tan bonito. Me acuerdo de más. Qué bonito. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus labios cuando de noche me abrazan, lo que valen son tus labios cuando de noche me abrazan. Y que me sale flamenco. No se puede cantar lírico. No se puede cantar lírico, ¿no? Bueno, flamenco a mi manera, porque... Bueno, pero sí, yo... Tú me has entendido. Totalmente. Estamos conectadas. Es igual que el amor brujo de Falla. ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo me gusta a mí eso! Está compuesto para una voz flamenca. Ay, es que cuando lo cantan los mechos es muy bonito, muy precioso, pero yo necesito oírlo por una por una cantadora. Es que es una maravilla, una maravilla. Te quiero, guapa.